Una tradición que tiene toda la tierra. ¿La batalla o juego de garrote? Bueno, Enrique López, cultor de aquí de la región de Boro, Santa Teresa. ¿El juego del garrote y la batalla es lo mismo? No. Explíqueme por qué. Ajá, porque el juego del garrote, o sea, la batalla, vamos a empezar por la batalla. La batalla es floreo, no agarras respetando la imagen. Uno vaya a la imagen, se llevan los garroticos así, y entonces uno sale aquí, y entonces el otro, llegamos a donde están los cantores, entonces salimos aquí, y llegamos al santo también, y le entramos al rodillo. Y ahí viene otro floreito. Yo me saco y el otro se saca, pero sin tocar los garrotes. Ahora, y los garrotes de bailar, esos son floreados. Los de bailar San Antonio. Pues. Y el juego del garrote, es el garrote con un empatico, pero con una florecita. Mateo lo hacía de Mateo Goyo, de Sanari. Eso lo hicieron y hacían lo hacían de pelo de caballo. Y ese le echaban cera, pero la cera, si no se sancocha y se derrite, para que bote lo dulce, porque lo dulce del garrote, entonces el hilo se ensucia mucho y se pudre por lo dulce. Entonces, la diferencia entre la batalla y el juego del garrote sería ¿cuál? La diferencia es que como la batalla, no es el juego del garrote. Es floreado. Y en el juego del garrote sí se dan, se tiran a sacar. Pero hay que buscar. Que también el juego de garrote, uno tiene que ir suave, no es a cogerse a palo, porque son siete líneas, y esas siete líneas lo llevan los garrotes, siete líneas, y ahí y el que juega no da el palo que dominante, pues como de riña o como pelear. Que este es un palo peligroso también. Y entonces hay que sacarlo así, ¿verdad? Entonces uno le da el pecho al otro para que le dé. Y entonces él le pasa el garrote por el pecho y uno usa. Y entonces le por cualquier lado, por las costillas o por eso, pero sin pegarle. Ese es el juego de garrote. Es más agresivo, pero sin embargo no se toca. No. Y lo mismo que eso, hay uno que pelean, juegan garrote a machete y cuchillo. Pero eso es prohibido. En el juego de garrote es prohibido. ¿Sabe por qué? Porque si a uno se le pela ese cuchillo y lo puya, Dios lo guarde. Y el otro pela por machete y le tumba el cuchillo con el machete. ¿Quién le enseñó a usted la esencia de lo que es el juego del garrote a usted? ¿Quién se lo enseñó? El del garrote era que yo, aquí había un señor que ese para pegarle era muy gajo, que se llamaba David Yepes, tenía 89 años y yo andaba con él. Y yo me fijaba, y me fijé también cuando el capitán de bailón tejía los garrotes. Y yo los vi ahí, y entonces una tarde me fui para allá, y entonces me puse a mirar cómo hice.
me fui yo por aquí por la montañita, me busqué unos 4 garrotes y empecé. El respeto al santo, porque hay veces que se ponían a bailar así, y eso no. Uno después que saca la fiesta y ofrece, tiene que irse. Y si van a bailar, bailan del patio para allá, pero el santo que está ahí. Mientras el santo esté ahí, uno no puede bailar donde está en una promesa. Esas mujeres se caían a palo limpio. Echan a perder los palos. Y echan a perder los palos y no quedan. Porque dos mujeres no pueden hacerlo. Y dos hombres sí lo pueden hacer.